Hoy nos encontramos en el castillo de Montalbán, una fortaleza histórica que está situada entre las poblaciones de San Martín de Montalbán y la Puebla de Montalbán. Estamos con Óscar Luengo, el guía oficial de la fortaleza, del castillo, y bueno, hay quien dice que el castillo es tuyo, ¿no? Que duermes aquí prácticamente y todo, ¿no? Bueno, tanto como eso, no. ¿Cuántos años llevas siendo el guía oficial del castillo de Montalbán? Pues llevo desde el año 2012, ya 10 añitos largos. 10 añitos largos, sí. Y cada vez pues recorriendo más información, estudiándolo mucho. ¿Cómo empezó todo esto? Vamos a ir un poquito más, a centrarnos un poco en la historia, de qué te llevó a estudiarte esto. Todo el tema del castillo, sí. Bueno, pues la verdad es que yo soy licenciado en Historia del Arte, en Historia, estoy en Ciudad Real, y allí este castillo, pues la verdad es que no se toca, simplemente una diapositiva, que estoy de Montalbán, arte un poco gótico, como dice, bueno, se acabó, vale. Pero la fortuna, o el azar, o lo que sea, la casualidad, llevó a que uno de los compañeros míos de la carrera era de la Puebla de Montalbán. Y bueno, pues la verdad es que bien, fuimos muy amigos. Y un día por otro, pues me llevó a pasar las fiestas a la Puebla, y soy de Talavera realmente, y ahí conocí a la que es mi mujer. Y una vez... Suele pasar. Una vez, vamos al castillo de Montalbán, y yo no tenía ni idea lo que era esto, ni idea. Lo vi, pero se me olvidó la carrera, era una diapositiva. Vamos a verlo. Y cuando llegué aquí, pues me quedé como todo el mundo, como viene por primera vez aquí. Impactado, con la boca abierta y, bueno, pues intentando saber qué era esto, ¿no? Y claro, todo el mundo, templario, vale, pues sí, muy bien, templario, ahí está, perfecto. Y punto. Pasan los tiempos, pasan los años y, curiosamente, mi mujer, la que era mi mujer, pues era muy amiga, creo que es casualidad, de una de las hijas que cuidaba, su madre cuidaba, el Palacio de la Puebla. Que son los mismos dueños de esto. Son los mismos dueños del castillo. Exactamente. Y una vez, pues hablando con ella, me dijo pues que si yo podía ser guía del castillo. Y yo en principio me quedé, ¿cómo voy a ser yo un guía del castillo si yo nunca he hecho esto? Bueno, no sé yo qué es mejor, si ser el guía o el fantasma del castillo. El fantasma del castillo. Que alguno habrá. No, sí, sí, lo hay. Seguro, lo hay, lo hay. Lo hay, lo hay. Bueno, eso, entraremos en esa anécdota ahora después. Así que bueno, pues poco a poco fui yo estudiando, recopilando información, diferenciando lo que es fantasía, lo que es realidad, historia de leyenda, y tras 4 años de riguroso estudio, al final me sentí preparado para hacer esto. Al final, los propietarios me dieron esa oportunidad, y bueno, y hasta ahora. Para ser un castillo del siglo IX... se conserva decentemente bien, ¿no? Bueno. La fortaleza que ha sido totalmente abandonada durante mucho tiempo. Sí. Realmente esto no es del siglo X, sería del año 932, que es el origen de todo esto. Esto no, esto es muy reciente. Hay restos dentro del siglo X, de la primitiva alcazaba musulmana, pero lo que estamos viendo casi todo es del siglo XIV, XV también, y del XVI, que bueno, hay un parte ahí que no queda nada. Pero lo que estamos viendo sobre todo la parte de atrás, todo este torreón que hay detrás, todo esto, es de mediados del siglo XV, todo, es ya de origen ya más cristiano. Lo musulmán prácticamente no queda casi, muy poquito, queda nada. Hoy vamos a ver el castillo de una forma poco habitual. Estamos autorizados a realizar un vuelo con el dron, rodeando toda la fortaleza. Vamos a fijarnos en determinados detalles que, mientras volamos, Óscar nos va a ir contando qué es lo que estamos viendo. Entonces, lo único que podemos decir es: bienvenidos al castillo de Montalbán. El arco principal,
que no queda nada, pero era un arco apuntado perfectamente, parecido como el de la torre, exactamente igual, ese tipo. Y donde entramos este espacio, está delimitado aquí a nuestra izquierda por esta muralla bajita, que se denomina barbacana, y luego la muralla principal a la derecha. Este espacio se llama Liza. Liza. Y esto aquí, es estar en Liza, de estar, ahí la frase. Estar en Liza, efectivamente, esta es la de entrar en Liza, ¿no? Y bueno, pues aquí era un sitio en el cual, como el propio nombre lo indica, tú puedes entrar, pero como se pueda formar cualquier tipo de actuación bélica, te va a costar Dios que se ayude a salir. Esa es la Liza, ¿verdad? Y luego aquí lo que vemos enfrente es la obra maestra del castillo de Montalbán, que es la Torre Albarrana, ¿no? Torre Albarrana, Albarrana en árabe significa adelantada, la que está fuera de. Y bueno, ni más ni menos, pues es un alarde de arquitectura y de evolución arquitectónica desde que surge la primera Torre Albarrana en el siglo VIII hasta que se llega a hacer esta a medio del siglo XIV, 1341. Y bueno, ahí se ve pues cómo está construida. Actualmente esto da el paso a lo que es Camino de Liza, exactamente igual, y al fondo está el barranco, el acantilado del arroyo Torcón. Después, si miramos para arriba, justamente arriba hay un agujerito en la bóveda, ¿ves? Eso se llama buhenera o buhedera. Eso estaba tapiado, y si por aquí pasaban algún enemigo, algún asedio, algún soldado enemigo, pues las tablas se levantaban y empezaron a tirar desde agua hirviendo, piedras, flechas, incluso unas dos curiosidades, que muy poquita gente la sabe, pero está constatado que eran excrementos frescos de ganado y arena caliente. ¿Y el aceite? El aceite, eso es muy de Hollywood. es un mito. Es un mito. Se utilizaba también el aceite, lo que pasa que si se utilizaba, no se utilizaba en esa medida tan desproporcionada que se ve en las películas. Era muy poquito, con lo cual el efecto mortífero que se conseguía era mínimo. ¿Por qué se sustituía? Por el agua hirviendo, que hacía el mismo efecto y era mucho más abundante. Vamos a entrar por esta poterna. Sería lo que es el acceso a... Salta el foso, llega al muro. La poterna está cerrada. Esta es la poterna. Pero una de las puertas principales, no la principal, la principal está por el otro lado, esta secundaria. Pero aquí lo que me llama la atención es en todo el arco la cantidad de marcas de cantero que hay. Todas esas señales son marcas de cantero y si das cuenta, pues hay varias de ellas. Eso significa que no el maestro cantero, sino la cuadrilla de canteros que lo hizo, tienen ese logotipo de empresa para después cobrar el trabajo realizado. Bueno, pasamos para adentro. Vamos al albácar, que se llama así. Esto sería, mucha gente lo denomina como el patio de armas, no es un patio de armas, simplemente se llama albácar o albacara, que es un sitio para alojar a las personas que salgan, ¿no? Porque siempre se dice que esto es castillo de Montalbán, realmente no es un castillo, es una ciudad, una villa fortificada, ¿no? Por eso es extensión tan grande y tan vacía por dentro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si subimos por aquí, vamos por este lado de acá, vamos lo que es recorriendo toda la muralla, y más al fondo vamos a ver una estructura que quizás sea la más importante, la más principal de todas, que es la Torre del Homenaje. La Torre del Homenaje por la parte interna, lo que es el alba. Empieza a aparecer ya. Y aquí lo que vemos es, bueno, pues la subida a la escalera de la torre, que mucha gente piensa que es de época medieval y esa escalera tiene más que 40 años, no tiene más. ¿Y por qué se hizo esa escalera? Pues porque originalmente no era así, originalmente estaba muy deteriorada, era de dos tramos, no de uno, y en 1981 se decide restaurarla. Pero se hizo mal, se hizo de un solo tramo cuando en realidad no era así. Originalmente eran dos tramos contrapuestos. No sé si es que por abaratar costes o porque arquitectónicamente impedía la estructura hacerlo así, no lo sé. ¿Y esto de aquí al centro es la Torre del Homenaje o es aquella de arriba? Esta de aquí arriba. No, vale. Por acá. Esta de aquí arriba es la Torre del Homenaje. La Torre del Homenaje, que es otra Torre Albarrana, exactamente igual. Ahora subiremos. Bueno. Y ahí seré. Luego llama la atención aquí, de este punto, donde termina la escalera, o mejor dicho, el tramo mejor conservado de escalera, ahí a la derecha, como una especie de agujero que tiene un poquito de pintura a salmonada. Sí. Eso es un aljibe. Ajá. Un aljibe aéreo, es decir, se construye para arriba. Sí. Entonces, todo lo que ocupa la escalera hasta abajo, todo eso está hueco. Ajá. Y alberga un aljibe. Un aljibe que, bueno, si una curiosidad que muy poquita gente sabe, son los litros que puede contener. Que se pudiera almacenar 10.200 litros de agua, justamente.
Justos. Justo, están contados, joder, matemáticamente. Qué bien calculado. Ahí vemos un torreón semicircular. Sí. Ese se construyó también a principios del siglo XV. Sí. Y es lo que queda de un pequeño patio de armas que aquí había, que se llama reducto. Sí. Que unía, pues, si te das cuenta, en la parte lateral hay un saliente de piedra. Sí. Y va a parar a la escalera. Aquí había otra puerta, otro muro desde donde está el torreón, al resto que queda allí. Ajá. Aquí aparece allí. Está totalmente también amurallada. Y luego había otro muro que sale del lateral del trozo que queda, el pequeño resto que queda de piedra, a la actual cobertura o pequeña casita que hay ahí, ¿no? Uh-huh. Ahí también hay otra puerta. Aquí es que se daba una especie como de patio de armas. Y esto fue el verdadero patio de armas del castillo desde principios del siglo XV hasta finales del siglo XVI, que es cuando desaparece totalmente la población de aquí. Vale. ¿Vas para acá? Vas para la izquierda. Vas para la izquierda. Bueno. Dime. Un poquito más. Ahí. Bueno, pues este es lo que es todo el bloque de la torre del homenaje, parte trasera. Todo esto fue reformado en el siglo XV, todo, por la torre de mediados del XIV. Y luego si vemos ahí, justamente, hay un arco, ¿verdad? Un arco ahí, que tiene como una especie de arbusto colgando, ¿eh? Se ve ahí perfectamente, con un arco también de medio punto que está empotrado. Pues justamente ahí corría una pasarela de madera que comunicaba un hueco que hay a la izquierda, ese hueco que se ve ahí, con una puerta que hay a la derecha. Y esa pasarela se denominaba técnicamente cadalso, un cadalso de madera. Ese cadalso estaba cerrado con una especie de tablas, de celosías, y permitía pasar de una muralla a la otra sin necesidad de hacerlo por el interior de la torre del homenaje, ya que se perdía más tiempo en caso de emergencia. No sé si se verán unas vigas muy escuetas de madera, que están ahí. Aquí. Ahí se ven. Ahí, me creo que ahí hay una. ¿Va abajo? Va abajo. Bien. Hay un resto de vigas de madera que son del siglo XV, y lo único que queda de recuerdo de lo que era el cadalso, no queda más. Ahí se ve perfectamente lo que es el arco empotrado, que es un arco de descarga, uh-huh, para que todos los pesos, todas las toneladas que pesa la torre en su parte superior, se distribuya a un lado y al otro del arco. Vale. ¿Sí? Y luego, pues, vamos a girar hacia la derecha. Uh-huh. Vámonos hacia la derecha de la torre. Se pita, ¿no? Lo que es la... Esos son los sensores. Claro. Está cerca, uh-huh, lógico. Bien. Ponemos la cámara recta. Nos alejamos un poquito, pero ahora ya nos acercamos por la parte esta de aquí. Aquí. Y aquí. Ahí está. Bueno. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, podéis ver lo que es la entrada, lo que es la puerta, que si te das cuenta hay dos puertas. Sí. Una y otra. Una está transformada en saetera y la otra es la puerta principal. La puerta que está a la derecha, la que está cegada, esa fue la puerta principal de la torre en el siglo XIV. Y luego otra reforma del XV consistió en acondicionar la otra puerta para dar uso al cadalso, cegar lo que es la principal. Esa se quedaba totalmente anulada. ¿Y qué es lo que estamos viendo, esa especie de manchas blancas en la fachada? Esas son saeteras. Son saeteras que dan lo que es, por dentro, en el interior, es una sala que muchas veces se ha dicho que era como la habitación donde estaba el rey, una sala noble, y ni mucho menos todo eso. Eso significaba que era una plataforma de combate, era un sitio, una estructura, como una especie de búnker, de las cuales estas saeteras, curiosamente, las que están las cuatro, porque hay una un poquito más arriba, esa pertenece a otra habitación, las cuatro que hay aquí, la de abajo, que tenemos justo encima del arco que está cerrado. Eso es, que eso está en paralelo. Uh-huh. Pues curiosamente, la primera de todas de la derecha es verdadera, pero la siguiente es falsa. ¿Y eso? Para despistar. Para despistar. Para despistar. Exactamente. Saeteras de las que realmente había, ¿no? Así es. Entonces, esta es verdadera, falsa, verdadera, falsa. ¿Se va alternando? ¿Qué es este agujero que vemos aquí en la fachada? Sí, ese agujero que se ve allá prácticamente en el extremo de la torre es el hueco de un matacán, que curiosamente a su derecha se ve perfectamente bien. Había cuatro, sí. Son del 14, es un caso muy, muy, muy antiguo de España, de toda España. Se construyó en 1343 y quedan cuatro, al otro lado de la torre también quedan otros dos. Y ese lamentablemente se cayó. ¿Ves? Ahí queda uno, ahí está el otro. Y el otro que está ahí. Por aquí, ¿no? Eso. Vamos a coger altura. Ahí está. Ah, sí, perfecto. Vale. La falsa no se construyó, se construyeron solamente las verdaderas, por este lado de la fachada.
Luego ahí vemos también. Entramos ya en la ciudadela. Ahí se ve lo que es la muralla principal, con el paso de Ronda Valar. Nos vamos para atrás y vamos a ver un poquito el campo, el patio de armas, ¿no? Que dicen que... Bueno, realmente no es un patio de armas. Tuvo un punto dice que es un patio de armas. El nombre técnico se llama Al-Bakar, que es un nombre árabe, que significa lugar para acoger a las personas al ganado, ¿no? Es lo que se hacía. Y ahí se ve perfectamente que era una ciudadela, una villa fortificada. Y bueno, ahí se ve lo que es la... ¿Dónde está? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde estamos ubicados? Pedazo de precipicio, ¿no? Claro. Estamos a 80 metros más o menos de altura respecto al arroyo Torcón, sí, en la frontera del río Tajo. Y bueno, ahí se ve pues lo que son los farallones de piedra. Vamos a bajar un poquito, porque estoy viendo ahí una pequeña puerta. Sí, ahí se ve. Vamos a intentar bajar un poquito. Esa es la puerta de la mora. Esa es la que, por donde dices que se tiró una mora. Sí, una leyenda popular. Hijo, porque decían que la iban a violar los cristianos. A capturar y ahí se ve, ¿no? Y bueno, pues esa es la... Eso sí que es una puerta trasera, pero tiene otra función principal, esa puerta, porque la leyenda popular tiene mucha fuerza, pero no deja de ser leyenda. Lo que realmente conlleva esa puerta... Tenía una función estructural y simplemente era para bajar por agua al arroyo. Pasa que dice, bueno, el arroyo está a 80 metros, ¿cómo bajamos por agua, no? Bueno, pues... ¿Algún camino habría? Algún camino habría, por aquí abajo, justamente paralelo, junto a la izquierda de lo que es la muralla. Hay una torrecita arriba, ¿lo ves? En el vértice, que es la atalaya. Y de ahí va recta para abajo. No sé si hace lo del muro. A lo mejor sale. Bueno, pues todo lo que vemos, todo lo que linda con el acantilado del Torcón, todo eso, o prácticamente casi todo, son los restos de la primitiva alcazaba musulmana. Eso sí que es de la época musulmana del siglo X. Lo que mandado a construir por Alemán III. En la parte, digamos, más antigua de la fortaleza. Ahí se ve lo que es el Torcón. Lo que es el acantilado, 80-100 metros de caída tiene. Y luego, si te quieres aquí a la izquierda. A la izquierda. Vamos más. A ver primero esto un poquito. Sí, ¿no? La panorámica. Es que la panorámica lo merece. Es el perímetro. Sí. Una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados, es enorme. Bien. Muy bien. Está chulísimo. ¿Verdad que sí? Madre mía. Bueno, vámonos para donde me has dicho. Bueno, pues ahora es aquí a la izquierda. A la izquierda. Acá. Y ahora. No sé si vas a poder un poquito. Hombre, esta... Bajar, puedo bajar. Pasa que está este lado aquí. Más para abajo, a la izquierda de. Sí, sí, sí. Que no sé si vas a poder. Si lo consigues, será el primero que lo hace. Bueno, pues vamos a ver. Mira, ¿dónde está este farallón de piedra? Sí. Ahí, baja un poquito para abajo. Aquí. Un poquito más para acá. Más para atrás. Más para atrás. Más para atrás. Vale, vale. Sigue bajando por abajo. Vamos a ver. Se camufla con los... Tú me dices por dónde. Yo lo bajo ahora, puedo bajar el gimbal, ¿verdad? Sí. Vale. Tú me dices la ubicación más o menos. Un poquito más, sigue girando. Ahora, baja para abajo. Aquí, bajamos este para abajo. Este es el primero y el segundo tiene que estar aquí ya. Sigue. Ahí está, eso es. Eso es, mira, es que se te ve muy mal. ¿Lo que está en amarillo qué es? No, esos son níqueles. Ajá. Eso te tienes que fijar, eso de ahí. A la izquierda, ¿no? Mira. Sí, eso de ahí. No te preocupes. Perdón, ya, eso es. Vale. Pues vamos a intentar bajar, a ver. Intenta bajar. Bueno, ¿hablo así un poquito? No pasa nada. Sí, puedes ir hablando. Vamos bajando y vamos hablando. Pues, eso se ven, son los que son las rocas, los farallones de piedra del Torcón. Y ahí, muy camuflado, hay un muro del siglo X de construcción musulmana. Que realmente es un aljibe. Está ahí escorado, pero se ve. Ese aljibe permitía lo que era el estancamiento del agua para después ser subido a la alcazaba musulmana. O sea, estamos hablando de esto de aquí. Vamos a centrarlo. Ahí, perfecto. Oh, qué bien. Eso es. Eso de ahí que está justo en el centro de la... El triángulo, ¿no? Exactamente. El triángulo de abajo, ahí. Vale. Justo. Entonces, lógicamente, eso está muy deteriorado. Está ya, pues, como se ve.
pero en realidad está a unos 25 metros del arroyo Torcón, ¿eh? De altura. Ahí. Sí, sí. Y ahí lo que había era un aljibe, realmente, un aljibe de agua. 25 metros. 25 metros estamos. El arroyo está 25, ahí está el arroyo, sí. Ese es el arroyo. Entonces, justamente de donde está el aljibe hasta donde está el arroyo, que es una especie como de barranco que baja para abajo, ahí lo que había en su día eran unas terrazas escalonadas. Ahí se ven unos muros. Sí, eso es natural. Justamente debajo del muro, ¿ves? Todo esto verde que baja para abajo. Sí. Eso en su día, en la época del siglo X, eran terrazas escalonadas. Estaban separadas a la altura de una de otra unos 3 metros. Y en cada terraza había un aljibe y un cigoñal. ¡Ostras! Para subir el agua. Es una máquina muy rudimentaria, pero muy eficaz. Entonces, al ir pasando de varios aljibes, se iba produciendo la decantación del agua, el filtrado del agua. De modo que cuando llegase al de piedra, llegaba el agua totalmente filtrada. Totalmente. Partía a su izquierda un camino que rodeaba este farallón que se ve arriba a la izquierda. Sí. Lo rodeaba, iba a parar a la puerta de la mora. Por eso esa puerta era para el agua. O sea, venía por aquí. Exactamente. Venía por ahí, bordeando, iba subiendo. Te cuento que tenía casi 55 metros. Y quedaba justamente arriba, donde estaba la puerta de la mora. Está la puerta de la mora, está la atalaya. Sí, ahí está. Eso es, ¿ves? Ahí iba. Eso es uno de los, digamos, puntos más desconocidos de la fortaleza de Montalbán. Y muy inaccesible, prácticamente inaccesible, hoy en día. Asociada a la leyenda, pero realmente su uso, digamos, técnico era ese. Ajá. Esta puerta que está apareciendo aquí en la imagen, justo en el centro de la pantalla en este momento. En el centro. Ahí. Justo en el centro. Ahí está. Sí. Una puerta también del 15, aunque ya se sabía que había una puerta en la época musulmana ahí, en la alcazaba. De hecho, digo, destinada para coger el agua. Y luego, pues, se vertía el agua en los aljibes. En un aljibe que hay, que se supone que fue musulmán, fue reformado en la época cristiana, que está justamente ahí, se ve. Arriba de la puerta, un primer a la izquierda y como dos puntitos. Vamos a entrar y lo vamos a ver. Está arriba, ya dentro de la fortaleza, claro está. Ah, ya dentro de la fortaleza. Sí, sí, sí. Pues entonces vamos a entrar dentro de la fortaleza. Mira, justamente, vas perfecto, vas derecho, 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 derecho. Hay dos agujeros ahí, ¿lo ves? Sí. Dos pozos. Ese es el aljibe. Ese aljibe se supone. Esos dos que están ahí, esos dos, ¿no? Sí, eso es. Se supone que son aljibes de época musulmana, pero después reformados en época ya cristiana, en el siglo XV. ¿Ves? Ahí estaría. Son aljibes que son, o parecen actualmente, subterráneos, pero en su día eran semiaéreos. Parte estaban enterrados y parte estaban construidos como si fuese una edificación, ¿no? La alcazaba musulmana llegaba más o menos a la mitad de la muralla que vemos. Más o menos a la mitad llegaba el límite de la alcazaba musulmana. Sí. Entonces se supone, porque no se ha encontrado ningún otro pozo, ningún otro aljibe en otra zona, que pertenecieron a la alcazaba. ¿Verdad? Espérate un momento. Que esto es. Mira. No, esto en el caso ya. Mira qué bonito. Las peñas de Ronda. De Ronda. Pasa que aquí no se ve. Si es que el problema es que no se ve. Si no hubiera niebla, se vería, ¿verdad? Fíjate. Esto es señoría templaria. Qué pena que no se vea. Esto realmente nunca me podría haber imaginado que pudiera estar aquí tan cerca de esto, de esta fuente. Luego ese saliente se llama Vestorre, ese de la muralla. ¿Cuál? Este de aquí abajo. Este de aquí abajo.
Hay dos, esta que está enfrente y esta. Esas. O sea, están como, claro, como dándole forma más de castillo de la que realmente tiene. Luego entonces, tres plantas de altura y en cada planta pues había dependencia. Pues es una chulada, eso es una chulada esto. Y esa puerta que se ve ahí, esa que se ve a la izquierda abajo, ¿lo ves? Esa puertecita, ahora está en el cuadrante central, ahí. Esa puerta, la verdad es que tiene su historia, que esa, hay que... Es por la que escapó... Exactamente, el mensajero. El mensajero que fue a ayudar a Juan II por su primo Enrique de Aragón, ¿no? Exactamente. Fue hasta Juan de Aragón, hasta Olmedo. Tuvo que salir el mensajero de ahí hasta Olmedo. No será el caballero de Olmedo, ¿no? No. 225 kilómetros hay que de Olmedo hasta aquí. Sí, ya son ganas de... Pero claro, estaba en juego la salvación de la corte castellana en aquella época. Esa fue. Esa justamente la puerta. Que gracias a esa puerta, la historia de España de Castilla continuó como continuó, porque debe haber cambiado perfectamente. Sí, porque la reina Isabel I no habría sido. Claro, posiblemente no. Posiblemente no. Pero Fernando de Aragón... Ahí, a lo mejor sí. Entonces estamos en las mismas. Porque, hombre, Fernando de Aragón, el padre era Juan de Aragón, Juan II de Aragón. Que era el hermano de Enrique. Claro. Estamos en las mismas. Y el padre de Isabel la Católica, pues el rey que estaba aquí secuestrado, que es Juan II de Castilla. Estoy saliendo bien, sí. Esta es la Aves Torre, aquí se ve. Y justamente la si... La señal del enlace de video es débil. Nah, subimos un poco. El ángulo de la antena en el control remoto. Y si sigues para allá, sigues para allá, y ahora te alejas para afuera. ¿Me alejo? Sí. Uh-huh. Aléjate. Y ahora aquí a la derecha te va a aparecer un pozo. Mira, ahí está la coracha, que es este muro de aquí. La señal del enlace de video es débil. Ajuste el ángulo de la antena en el control remoto. Esa muralla que parece circular. Ahí. Hay un pozo ahí, ¿lo ves? Ajuste el ángulo de la antena en el control remoto. ¿Ves? Esa es la coracha. Sí. Y luego el torreón semicircular, que esas son obras muy recientes. No lo más reciente de todo. ¿Cómo muy reciente? Año 1440 y algo se hizo, cuando esto perteneció a Álvaro de Luna. Y hay un pozo, ¿le veis? Ah, sí, aquí abajo. Ahí abajo. Espérate, vamos a ir para atrás. Ah, ahí te vamos a hacer ahora. Ahí, ese agujero. Ese agujerito. Ese agujero. Ahí, ¿no? Eso es un pozo. Es un pozo. Uh-huh. Ese pozo, ese secundario que se hizo aquí, de la vía de Montalbán, estaba dentro, y ese se hace fuera a la vez de las dos torres de Albarán, en 1341. Y ese pozo es la de la leyenda de la guarra que se metió, que estaba embarazada, estaba preñada y apareció ya con los guarros criados, dice, en la iglesia de Melken, en la Santa María de Melken, en el pozo de Melken. Una leyenda popular que se dice. Pero los pasadizos... Hay pasadizos en él. Eran algo más que una leyenda en aquella época, sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, no hay ningún pasadizo, yo lo he inspeccionado, me he metido dentro, sé cómo está. Es una mina de aguada lo que hay. Y luego hay una especie de galería que está cegada a metro y medio del entronque con el pozo, que al parecer, iba al interior de la fortaleza, iba justamente ahí. ¿Ves ese especie como de rectángulo que hay? Sí. ¿Dónde está el semicírculo? Ahí. Pues ahí está un edificio, entre comillas, noble. Que es donde estamos nosotros. Donde estamos nosotros, prácticamente. Uh-huh. Y ahí fue residencia, aposentos de Juan II del Asedio y de todas las personas que han pasado aquí, un poco de nobleza, ahí tiene sus aposentos. Uh-huh. Luego aquí también se ve lo que es el quintal de esa piedra que hay curiosa ahí. Uh-huh. El quintal de un lagar, que también está ahí, y luego el perímetro del albac del reducto, que es esta parte donde está el círculo, donde está el semicírculo, sí. El torreón, el trozo de muralla que queda al fondo y lo que es el adarve de la muralla. Vamos a ver por encima un poco lo que tenemos en el castillo. Bueno, ahí se ve, poco quien te lo sabe, porque lógicamente la visita ya no sube de arriba, sí. Pero ese rectángulo que se ve al lado de lo que es la muralla principal, este rectángulo, sí. Ahí está la habitación del alcaide, curiosamente. Justo en el centro de la imagen. Justamente. Vale. Dentro del matacán, en teoría, tendríamos que poder ver algo, pero parece que no se ve nada. Supongo que será por el tema de que, evidentemente, es una zona muy oscura, ¿no? ¿Ha habido un derrumbe o algo últimamente ahí? No había ningún derrumbe, lo que pasa es que está totalmente todo cerrado. La única luz que proviene son de las saeteras, de los matacanes, y arriba vas a ver que hay una especie como de claraboya. Sí. ¿No ves? Hay dos agujeros en el suelo. Sí, ya los veo aquí. ¿Eh? Uh-huh. Son peces. Eran lucernarios realmente, para dar luz. El de la derecha sí, el otro es un derrumbe propiamente dicho. Eso se cayó la bóveda. Entonces vamos a intentar verlo. Uh-huh. Vamos a poner la cámara, vamos a intentar verlo, porque claro, nos quedamos en la habitación del alcaide, sí. Y es esta torre albarrana.
Entonces, lo curioso, lo gracioso, lo divertido, bueno, lo divertido, lo instructivo, sería poder verlo. En todo caso, tendríamos que ver luz en la habitación porque entraría por el matacán que está caído, ¿no? Claro, el matacán está totalmente cerrado. Por aquí, justamente ese agujero, si te das cuenta, los sí. laterales están perfectamente enfoscados. Sí. Entonces, no es como el otro que está derrumbado. Uh-huh. Se diga que era un lucernario, era para iluminar esa luz. Dentro de la habitación hay dos partes diferenciadas. Una que es la propiamente dicha de los matacanes, que eso sí. era de combate, y luego de los matacanes para la puerta principal, lo que había era una especie como de cárcel, como de mazmorra. De hecho, ahí estuvo un preso, un conde. Ajá. ¿Ves? Ahí se ve perfectamente bien. Vamos a subir un poquito más. Yo creo que estamos a buena altura sí, para poder continuar la exploración de esta Torre Albarrana, porque la otra la vimos rápido. Que por cierto, hablaste de la guarra, y uh-huh. para la gente que no sea de Toledo, habrá que comentarles que una guarra es una cerda, claro, una marrana. Es lo que pasa, claro, si dices marrano también puede salir un judío converso. También. Pero digamos que lo que se come de la carnicería. Un cerdo, un animal, animal del cerro, del puerco, como quiera llamarlo. Bueno, sí. Pues cochino. Mira, cochino jabalín. Estamos, estos dos muros de lo alto de la Torre Albarrana, ¿qué son? Esos muros son lo que era ya en sí, propiamente dicho, lo que es la torre, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí viene una estancia, que se desconoce lo que era, pero en 1605 sí que se sabe que ahí había un oratorio. ¿Dónde? ¿En la parte donde queda con el sí. muro este de aquí abajo? Sí, sí. Vale. Ese muro ya la plataforma, propiamente dicha, la terraza para sí. salir. Y estos muros también servían de apoyo a los cadalsos, que había dos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Ajá, estamos cerca de ellos, entonces, entiendo, serán estos bordes que están aquí, quizás. Sí. Ahí están vale. los huecos, se ven, son durmientes. Y es la habitación del alcalde, propiamente dicho. La de la izquierda. La de la izquierda. En el muro central, a la izquierda, que es la que tenemos sí. señalada en el otro vídeo, ¿vale? Aquí, en el lado de la derecha, sí. hay un agujerito muy pequeño, si te das cuenta, negro, en el suelo, ahí. Uh-huh. Que ese es el agujero del aljibe. El aljibe, propiamente dicho, para el alcaide. O sea, que el alcaide tenía su propia fuente de agua. 15.000 litros de agua podía contener ese aljibe. 15.000 litros, más que el de la Alcazaba, que eran 10.200. Exacto, es un poquito más grande. Pasa que luego la alcazaba tiene más aljibes, lógicamente. Vale, pues ahora vamos a proceder a hacer una de las maniobras quizás más arriesgadas que hemos hecho con este dron hasta el momento, que es inclinar el gimbal 90 grados e intentar hacer un descenso paulatino a la habitación del alcaide, a ver hasta dónde nos deja llegar. Ahí se ve la puerta donde estaba. ¿Qué puede pasar aquí? Pues que si perdemos el control en el mando, el dron suba a 120 metros y vuelva a casa. Es el... lo que puede pasar, ¿vale? Pero de todas formas, como no hay mucho que ver para el frente, porque veo que está cerrado, sí. quizás no tenga ni que bajar, o sea, solamente subir el gimbal, un poquito. Y ahí vemos una escalera. Sí, esta es la habitación propiamente dicha, la escalera que iba a la habitación. O sea, la habitación realmente es esto de aquí. De la derecha, solamente el cuadro de la derecha. A la derecha, y ve donde está el muro. O sea, que bajaba, sí. vale. Y ibas ahí, bajabas, y esa estaba la puerta, ahí estaba la puerta. Vale. Bueno, pues tengo una noticia buena y una mala. La buena es que lo estamos viendo desde aquí. La mala es que no puedo bajar. Porque si te das cuenta, en la regla de los tercios, la cámara que está ahí dice que hasta aquí hemos llegado, más o menos. Vamos a ver, voy a bajar todo lo que pueda. ¿Cuántos años hace que no entras aquí, Óscar? Bueno, realmente poco. ¿Cuánto tiempo lleva cerrada la torre? La torre lleva desde el 2018. O sea que 5 años ya. Sí. Pero yo puedo subir de vez en cuando, pero vamos, para el público no se puede subir. No se puede subir. Vamos, que si se nos quedara el dron ahí parado, podría subir a buscarlo. Sí. Ah, vale, pues entonces venga, para adentro. Esperamos, subir para grabar dentro y eso. No, subir para grabar dentro no, el dron ya sube solo. Ya. Vamos a ir bajando despacito. Y estamos dentro de la habitación, parece, ¿no? Sí, más o menos, está ahí, efectivamente. Ahí mira, está la escalera. Falta la pared que se ha caído, que estaba ahí justamente. Y ahí debajo de la escalera hay un hueco. Ahí está, claro, el paso para la torre propiamente dicha, donde están los matacanes. O sea, aquí podríamos acercarnos un poquito y bajar. Vamos a acercarnos un poquito más. Bien, ahí estaría. Hay una planta ahí, parece, ¿no? Sí, esos son cambroneras y son ortigas. Vale, la señal del enlace es débil, ¿ves? Esa es la puerta que se ve ahí, que da acceso a la sala de los matacanes. Ahí se aprecia toda la... Esa puerta de la izquierda, sí. ¿no? Ladrillería mudéjar, sí. auténtica, uh-huh. de la época. Vamos a salir porque perdemos el control. No sé si se oye el micrófono o no en la cámara, el sonido, el pitido, pero bueno. Es que los sensores están pillando que estamos muy cerca.
Mira, ¿ves ahí? Donde terminan las piedras blancas hay un graffiti medieval del siglo XV que parece como una torre, un castillo. Eso significa que es una ciudad viva. Esto que vemos aquí son los dos pozos que ya habíamos visto en la otra ocasión, ¿no? Los que están al lado de la Puerta de la Mora. Sí, es el aljibe más grande de los cuatro que hay en el castillo, en la fortaleza. Es uno solo, pasa que bueno, se ve ahí que hay dos pozos. Los pozos son nuevos, son de los años 80. Y es subterráneo, aunque su día no era subterráneo, era semiaéreo. Parte estaba elevado para arriba y parte estaba subterráneo para abajo. Pero hoy vamos a intentar acercarnos al máximo a los aljibes que vimos en el Torcón. Mira, ahí está la Puerta de la Mora. Sí. Vamos a acercarnos a ella y la vamos a ver un poquito más a nivel usuario, como diría el otro. Ya la hemos visto, ya, bueno, sí, vamos a pasar por encima. Ya vamos por encima de ella directamente. Y entonces, una vez que pasamos la Puerta de la Mora... Creo que es el camino, ¿no? Que sería, sí, el camino, exactamente, el camino que servía. Vamos a girar ya. Esto sería el muro de piedra del que hablábamos el otro día, ¿no? Sí, es el aljibe principal de los cicoñales para recogida de agua del Torcón. Increíble cómo se ve hoy. Hemos conseguido mayor... Tiene un desaguadero, si te fijas, en la parte inferior abajo. Estamos haciéndole zoom, como tiene podemos. Tiene un desaguadero. Sí. Con su dintel de piedra, perfectamente. En la parte de la derecha, dices. Sí, ahí se ve, un poco más abajo. Ahí está. Por esa zona de ahí. Pues está hacia allá. Está en el centro. Está ahí. Centro. Un momento, un momento. Uf. Que está muy bajo. Sí, sí, que estamos muy cerca. Estamos muy cerca, ¿eh? Es que, mira. Entonces, ¿qué tenéis que decir del murito ahora que lo tenemos enfocado? Pues el murito era, digamos, todo esto. Sí. Era el aljibe. Uh-huh. Hoy en día, toda la parte que está del llegado más claro está soterrado, es decir, está relleno. Sí. Y la parte superior, que está más oscura, eso es lo que está vacío. O sea, lo que está más blanco en las rayas esas es lo que estaba... Vale. Está hoy en día está relleno, no se puede. Vale. Entonces, bueno, pues aquí abajo, lo que es la parte inferior verde, de musgo, de hierba... Era el camino que iba para los otros aljibes, ¿no? Ahí estarían todos los cigoñales, que va al Torcón, que está allá. Al arroyo Torcón, que estaba efectivamente aquí, a 25 metros. Eso es. Hay plataformas escalonadas. Estas peñas, sí, las plataformas escalonadas tienen alguna huella o algo, ¿no? Por aquí. Pues a ver, no, ese ya es el curso del Torcón. Ahí ya no lo veo. Vamos a ver el curso del Torcón. Mira, ahí está el arroyo. Mira, ese salto de agua que se ve ahí. Sí, eso es. Es un salto de agua... Sí, natural. Es uno de los saltos de agua naturales que alimentaban a los cigoñales, ¿no? Sí. Entiendo. Vale, ¿y cómo hacía el cigoñal para subir hasta la parte de arriba? El cigoñal eran varias plataformas, estaban separadas de altura 3 metros, una de cada una. Sí. Y en esas plataformas había uno o dos cigoñales, no se sabe, y también había un aljibe. Simplemente, el cigoñal es un palo, un tronco, sí, ¿verdad? Tiene una horquilla y hay otro transversal apoyado en el centro, ¿no? Centro, uh-huh, en la horquilla. En un lado el contrapeso y otro tiene una soga y va a poner un otro pellejo de cuero. De modo que un aguador tiraba de la cuerda para abajo, subía el contrapeso, llenaba el odre de agua. Y simplemente con que diera un pequeño empujoncito a la soga para arriba, el contrapeso te subía todo el agua. No depositaba en su aljibe, el que estaba a otros 3 metros recogía el agua del aljibe al suyo, así sucesivamente hasta llegar arriba. Hasta llegar a este de aquí. Eso es. Y eso producía una cosa, producía la decantación del agua. Sí. Es decir, que allí pasando por varios aljibes, todas las impurezas que traía originalmente el Torcón se iban filtrando. Pero los aljibes pasan de arriba abajo. Quiero decir, de abajo arriba. Arriba. Pero decantaba con la base del aljibe, es decir, claro, cuando salía por debajo del aljibe tenía que coger otra vez el cigoñal y subir para arriba. Exacto. Y una vez que llegaba arriba ya se depositaba en los pozos que hemos visto anteriormente. Claro, luego aquí estaba el camino y eso iba transportado, sí, ese agua a base de mulas, de burros. Sí, sí, por ahí va. Por aquí. Una especie de artificio de Juanelo, parecido, con palancas, parecido. Lo que parecido. Pasa aquí. Muy rudimentario, claro. Más rudimentario, más arcaico. El camino es un poco complicado, ¿eh? Y por ahí mulas iba rodando y ahí ya giraba. Sí, sí, ahí arriba. Sí. O sea, que venía por aquí por la izquierda. Yo creo que era más para allá. ¿Tú en picado? Claro, el farallón. Es que tiene más pinta de que ha hecho el farallón completo, que sí, es por aquí, ¿no? Era llegar hasta la punta del farallón y doblar para arriba. Hoy no existe camino, está totalmente... No, ya se ve que no solamente no existe camino, sino que además grabarlo es una pesadilla, ¿eh? Sí, es inaccesible. Inaccesible. Parece el mismo, pero no está el mismo, ¿no?
No está tan cerca, Hay huella de los jabalíes, de los animales. Aquí sí hay un camino. Sí, de, esos, de los animales, de los jabalíes, de los. Para arriba y vas a encontrar ya mismo lo que es. Ya tendría que estar la fortaleza aquí. La fortaleza ahí, sí. Ahí mismo tiene que estar ya. A ver. Ahí está la pared. ¿No? Ahí está ya. Entonces, esta es la poterna, esa que sería, eso sí que es una poterna para todos los escombros, para las basuras. Ahí a la izquierda. Ah, mira. Pues imagínate tú, si para buscar el agua ya lo tenían jodido para que vinieran los basureros. Y luego, si te fijas, aquí a la derecha donde está la poterna, sí. Hay unas saeteras. Sí. Ahí a la derecha. Hay una y más acá va a haber otra, va a haber dos. Esos eran albañales, desagües naturales. Bueno, naturales, un albañal ya sabemos todo lo que bueno, es. Bueno, está genial, pero ¿qué has hecho? ¿Ves ahí otro ahí? Sí. Solo en el centro. Ahí, o sea, en el centro. Vale. Porque todo el agua, el suelo, iba para allá. La caída del suelo, del albañal. De hecho, mira, si te estás dando cuenta, estamos viendo ahí mismo. Están los aljibes. Los aljibes, entonces, esto es. Acercarnos a la puerta de la mora. Entonces, lo que te decía Paco, lo que es los desagües, como todo el agua iba a parar por ahí. Tiene que desaguar, porque si no se desaguase, lo que ocurriría aquí es que sería un foco de epidemia. Se ve el movimiento muy brusco, pero es por el zoom. Vamos a quitarle el zoom a la cámara para que se vea exactamente dónde estamos, ¿vale? Pues después de haber visto la increíble estructura de los aljibes con la cual se subía el agua a la fortaleza y de haber visto que también hicieron una reconstrucción en los 80 de, ¿cómo decías que se llamaban los bordes de los pozos? Brocal. Los brocales, ¿no? Vale, pues aquí estamos enfrente de la puerta principal del castillo, según nos ha comentado Óscar. Y tiene unas características muy interesantes que se le estaba comentando, que tienes un arco normal, un arco de medio punto y el tercer arco que era... Escarzano. El de arriba, el de medio punto, es el arco de descarga para sujetar el peso de lo que es la muralla. Sí. Luego, el que está cegado, piedra blanca, que va a ser un poquito apuntado, sí, el ese es, no sujeta nada, simplemente es el arco de la puerta. Pero ese arco se construyó a la vez de la muralla del siglo XIII. Y luego, otra reforma del siglo XV consistió en lo que veis abajo, el arco escarzano de ladrillo. Sí, pero también tiene algún tipo de función arquitectónica, ¿no? Porque estoy viendo encima una especie de repisas, que entiendo que eso sería para... Eso es la ménsula, se llama ménsula, y justamente esos dos bloques de granito que hay ahí, debajo están huecos, que es el quicio, la quiciarera. ¿Ese es el quicio de la puerta? El quicio de la puerta, donde se encontraba el gozne de la puerta, había dos puertas de madera. Ajá. Ah, sí, es verdad, estoy viendo que tiene un agujero debajo. Eso es un recuerdo. O sea, eso es un... Brazo puerta enorme. Tochaco, ¿no? Tochaco. Y luego lo que es importante de aquí es lo que se ve a través de la puerta, que hay un muro. Sí. Que ese muro también se construyó al principio del siglo XV y se llamaba antepecho o antepuerta, así se llama. Y no era así, originalmente. Lo que sería el porche de toda la vida. No, no, un como si fuera un burladero, una ronda de toros, ahí estaba. Pero de alto era igual que la puerta. Sí. Es decir, que tú cuando vieses las dos puertas de madera no veías el horizonte, veías el muro. Y también cuando te abrías la puerta de madera desde fuera no veías si la abrías. Claro, entiendo que era... Se puede pasar por aquí a la izquierda, muy estrecho, pero está puesto ahí para evitar que si la fortaleza era asediada por un supuesto enemigo y este enemigo era provisto de arietes, tirar la puerta abajo, porque la corta distancia que hay entre el muro de piedra y las puertas no, impide coger la fuerza. Impide coger... Exactamente. Ajá. Buen invento. Sí, sí, la verdad que sí. Y he visto que está condenada, ¿no? Tenéis ahí puesto una reja por alguna... Sí, no se puede pasar por ahí porque ahí está el riesgo de desprendimiento de lo que era el muro que tapeaba la torre albarrana. Sí. Y bueno, hay un trocito arriba sin caer y, lógicamente, pues está un poco condenada esa puerta. Ver, ese es el comienzo de la barbacana, ¿no? Sí, ese es el comienzo, o el final, según se mire, claro está. Y es lo que vemos abajo, donde está el césped, ¿ves? Que hay una especie ahí como de agujeritos. Sí. Son las saeteras, las aspilleras. Están contadas, tenía 141 saeteras, que es curioso. Ahí se ve una de las puertas, de las poternas, había tres, y la principal, la cuarta. Todo eso es la liza, es enorme. ¿Las puertas y las poternas son lo mismo? Es lo mismo, básicamente. Es lo mismo. Vale. Había tres pequeñas y una grande, que es por donde se entra principalmente. Uh-huh. Ahí empieza a explorar lo que es la. A asomar lo que es la torre del homenaje. Sí, que veo que que está tapada solo por un lado, ¿no? Sí. Sí, bueno, en realidad estaba tapado por los dos. Lo que pasa que en marzo de 2017, ese muro que vemos, ese arco, se vino abajo esa parte. Entonces, como quedó un poco, lo ves arriba sin caerse,
pues se decidió de no poder pasar por ahí en las visitas. Ajá, es decir, que por ahí viene la clausura de la torre. Claro, entiendo. Exactamente. Vale, entonces, mira, estamos pasando por encima de la torre del homenaje, bueno, la habitación del alcaide. Eso es. Y ahí continúa la barbacana. Ahí continúa la barbacana con la liza, ahí está la puerta principal. Sí, y se ve un pozo a la izquierda, al fondo, ese el pozo ese es muy bonito, la verdad. Sí. Tenía muchas puertas, ¿no? Tenía varias. Luego el pozo que se ve ahí, a la izquierda, efectivamente, ese es el pozo. El secundario, el original estaba dentro, ese es el secundario, que en un principio estaba sin nada que lo rodease, era exento, y, pero con pago de un impuesto a la fortaleza podías coger el agua que quisiese de él, lógicamente, para beber al ganado, a los caballos principalmente. Vale. Ahí vemos cómo continúa la liza, lo que es la barbacana, esa ahí vemos otra puerta, ahí abajo, y va otra vez a acabar a la otra vez torre, que es donde, igual que antes, se empieza o se termina, según se mire, claro está. Ajá. Pues está interesante porque entonces me estás diciendo que la liza llega de Bestorre a Bestorre. Exacto. Y todo lo demás queda fuera del castillo, del perímetro. Exacto. Por lo tanto, cuando salió el mensajero no tuvo que afrontar ninguna liza, no, ni nada. No, los restos. Vale. Luego está la parte ya musulmana de la Alcazaba. Y esa ahí esquina tiene una elevación. Exacto. Son los restos de otra atalaya que había, otra torre de la vela. Ajá. Que, bueno, la del otro lado está un poquito mejor conservada y esta queda, pues, bueno, lo que ves, prácticamente dos paredes, dos restos de paredes y ya está. Y luego la hoz del Torcón, que también se ve ahí. Sí, sí, ya se ve ahí todo el tema. Ahí parece que hay dos pozos, ¿no? No, son piedras, son piedras. Ah, son piedras. Son vale. Rocas. Parecen vale. Pozos, pero son rocas. Ah, vale. Y ese es la parte, digamos, más vieja, más antigua. Y ahí vamos a ver lo que es la puerta, la famosa puerta, que está medio enterrada, medio soterrada. Pero fue muy importante porque por ahí, como ya dijimos, salió el mensajero de Juan II a dar la noticia a Juan de Aragón que estaba en Olmedo. Y ahí se ve perfectamente la puerta. En diciembre de 1420 salió un mensajero rumbo a Olmedo para dar la noticia de que aquí estaba asediado Juan II de Castilla y llegar con esa noticia a Juan II de Aragón, que estaba allí para que viese con su ejército a liberar a la corte de Castilla que estaba aquí asediada por Enrique de Aragón, el infante... El infante de Trastámara. De Trastámara, el gran maestro de Santiago por aquel entonces. Ajá, o sea que también era templario. No, ya los templarios habían desaparecido. ¿Y qué era el tema de la Orden de Santiago? Orden militar. Ah, un orden militar. Militar de España. Vale. Y todos estos agujeros que estamos viendo por dentro, porque por fuera no se ven, sí. ¿Qué son? Esos son los mechinales. Eso está hecho precisamente para subir los muros. Ahí se metía un madero, se llama almohaya, sí. En la árabe, y en los extremos de esa almohaya se hacían dos agujeros. Sí. Esos dos agujeros se metía una estaca vertical, una sí. Adentro y otra fuera. La parte de arriba se ataban para que no se hiciesen, para que no se doblasen. Uh-huh. O sea, el palo atravesaba el muro. Sí. Y por un lado ponías uno y por el otro ponías otro. Exacto. Vale. Y en esas estacas verticales se apoyaban tablones, que ahí se ve perfectamente la huella de cada uno, ¿ves? Vale. Entonces se rellenaba de tierra y luego un albañil pisándolo y por la parte superior de una especie de maza, la daba fuerte hasta que llegaba a enrasar con el muro. Lo se iba pisonando, ¿no? Exacto. Vale. Se retiraba, se subía arriba y así se iba haciendo el muro. Esto es lo que hemos visto antes, que parecía súper chiquitito, parecían almenas chiquitinas, y de eso nada, son bastante grandes. Está la parte, digamos, más antigua, la parte de la Alcazaba, y si te das cuenta, la parte superior, uh-huh. Que eso es tapial, fíjate los pocos centímetros que tiene de espesor, sí. Cuando realmente tiene que tener un metro y medio. Bueno, y siguiendo la ruta de los mechinales, vamos avanzando por la muralla y de repente llegamos a este punto de aquí en el que cambia totalmente el aspecto del muro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es un esgrafiado, cal, arena y agua, simplemente. Y se conoce poco sobre él. La cronología sí que es de entre mediados y finales del siglo XV. Está ahí la intemperie aguantado siglo y siglo hasta llegar hasta nosotros. Y entonces el graciado es que parece un puzzle. Sí. Parece que hay rectángulos, cuadrados, triángulos, como sí. Ondulaciones que se van entrelazando. Sí. Eso se denomina dentro de los graciados damasquinado. Y ahí lo que hay, bueno, pues es una cosa muy curiosa, un dibujo, que es una estrella de ocho puntas, que está ahí puesta. Ahí está el contorno. Ajá, vamos a verla. Un aquí, ¿lo ves? Pero aquí está la estrella, una pico ahí, una punta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y aquí faltaría otro chocadito haciendo. Particularmente la época que más me ha gustado
porque la fortaleza lógicamente tiene mucha historia, pero la época templaria para mí es la más emocionante y la que más me entusiasma, y yo creo que es la más atractiva, sí. ¿Verdad, Óscar? Es la que más llega a la gente y la sí, que más interés tiene entre el público en general. Por desgracia hay muy poco, se sabe muy poco, pero lo que se sabe es bastante importante y está muy cotejado históricamente. Se sabe que llegaron aquí al castillo en 1221, ¿verdad? Ah, más o menos. Hombre, ya estaban sí, mucho más tiempo, pero el castillo previamente dicho en 1221. Sí, aquí, en donde estamos ahora mismo, en el castillo, en 1221 hasta 1307, 1308, que es cuando sale aquella dichosa bula papal que los condena a los pobres. 87 años estuvieron. 87 años, y dominaron todo el territorio y todo el señorío templario, la verdad que fue. Y crearon toda esta encomienda templaria. La tercera más importante del Reino de Castilla. Exactamente. Importante. Que es Montalbán, Ronda, Carpio, Mesegar, una alquería llamada Mesegar, Cebolla, y en un castillo que hay un poco más allá, llegando a Talavera, se llama Villalba de Bolobras. Exactamente. Una época bastante importante. Y no recordemos, que eso hay que recordarlo siempre, el verdadero logro. Logro, lo más importante que hizo el templo aquí, que fue la fundación previamente dicha de la Puebla de Montalbán. Exactamente, la Puebla de Montalbán, la villa de la Puebla de Montalbán, en el año 1276, ¿verdad? 1276. Ah, ya ha llovido, ¿eh? Ya ha llovido. Ya ha llovido. Que se puede perfectamente haber llamado Nueva Ronda. Nueva Ronda, sí. Porque Ronda, recordemos que desaparece por una plaga de cucarachas, 1176, sí, y sus habitantes son llevados a Carpio y a la Nueva Puebla, a la Puebla de Montalbán, que se puede haber llamado perfectamente, como digo, Nueva Ronda. Exactamente, exactamente. Sí, una historia bastante bonita. Bastante mucha bonita. Gente no lo conoce, pero yo creo que es digno de saberlo. De saberlo. De saberlo. Y más siendo, dichamente, por la archiconocida Orden del Temple, ¿verdad, Óscar? Exactamente. Y luego aquí, bueno, pues como todo lo de templario, en verdad, en nuestra época da pie a esoterismo, da pie a leyendas, da pie a cualquier tipo de hipótesis. Pues aquí hay una leyenda popular, típica, como todo castillo, tiene leyenda, con fantasma incluido, ¿verdad? Que esto, bueno, pues dice así, dice que en el año 1308 el arzobispo de Toledo, don Gonzalo Díaz Palomeque, pues pone sitio a la fortaleza de Montalbán, y dice la leyenda que los templarios que aquí habían tan fuertes, tan duros y tan aguerridos, que van a aguantar esa sitio ni más ni menos que un año, ¿verdad? Correcto. Ya sin agua en los aljibes y sin tierras que comer, pues dan por rendida la fortaleza y se entregan a la voluntad del arzobispo de Toledo. Y este ordena que se coja preso a su último comendador, que se llama Fray López Fernández, y va a ser arrestado, va a ser vendado los ojos, esposado las manos y llevado al despeñadero de la Mora, que tal vez ha salido en el vídeo. La puerta que está ahí. La puerta que está allí. Lógicamente, al caerse, pues su cuerpo se descuartiza totalmente. Pero el alma de López Fernández, el espíritu, era totalmente inocente, porque no tenía culpa ninguna de las acusaciones que estaba recibiendo la encomienda de Montalbán en particular, y ni mucho menos la orden del Temple en general. Pues dice la leyenda que en la madrugada del 27 al 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes, debido a esa inocencia que caracteriza su alma, el alma de López Fernández sube desde lo más profundo del Torcón, se materializa con la forma humana y aparece aquí en la fortaleza. Empieza a andar por las murallas, por los adarves, por las torres, va donde estaba la capilla y en un momento determinado desenvaina a la vieja, y raída espada, la pone en alto y lleno de furia y de ira grita: ¿quién me ayuda a acabar con el arzobispo? Para lógicamente vengar su muerte y descansar ya totalmente en paz. Pero como podemos suponer, ¿verdad? Un 28 de diciembre, aquí, a 12 de la noche, no hay absolutamente nadie. Yo desde luego no vendría. Yo tampoco. Dice la leyenda que su grito se desvanece en el aire y el apenado vuelve otra vez a envenenar la espada y no tiene más remedio que volverse a arrojar al Torcón hasta el año que viene. Esa es su condena. Pues dice la leyenda que se han estudiado por aquí a esas horas de la noche y en la oscuridad más absoluta escuchas a voz de ultratumba que te dice eso, si tú tienes ese poder de poder ver ese espíritu. Ser tan osado de venir aquí. Ser tan osado. Lógicamente es esta mente de no se había escopetado el miedo, porque eso impone. A oscuras. Oscuro. Te arrodillas ante él y le dices: yo te ayudo a acabar con el arzobispo. De verdadero corazón. Exactamente. López Fernández, lo primero, si se fija en ti. Lo segundo, si nota que eres limpio de corazón. Y lo tercero, te ve capacitado para llegar a cumplir esa promesa que le has hecho. En agradecimiento más sincero, te dice dónde está enterrado el tesoro templario de Montalbán, para que se aparezca. Aunque yo siempre digo lo mismo. ¿Sabéis dónde está el verdadero tesoro templario de Montalbán? Pues yo creo que estamos dentro de él, que es el castillo y la propia historia que tiene. Nos ha quedado una cosita pendiente, porque
aquí fue donde se proclamó Ciudad Real. Uh-huh. Cuéntanos cómo sucedió eso. Fue tras la derrota de Enrique, ¿no? Del infante Enrique. Sí, eso tuvo lugar. La verdad es que no se sabe bien la fecha. Sí que se sabe el mes, que fue diciembre de 1420. La fecha no se sabe, el día exacto no se sabe. Hay muchas fuentes que varían, uh-huh, de otras. Pero por lo visto, Juan II de Castilla, cuando estuvo aquí asediado, mandó llamar dos cosas. La primera, que le trajesen provisiones de las villas cercanas, que sabe el nombre de las villas, que fue la Puebla de Montalbán, Menasalvas, Pulgar y Galve. Y también otra de esas villas desaparecida, que es Jumela, que hoy no existe, solamente existe una iglesia abandonada. Y también llamó a llamar a las hermandades, para que las milicias llegasen a rescatar, a auxiliar al rey. En esta zona existían tres hermandades solo, la de Toledo, Talavera y Villarreal. La única que acudió a su llamada fue la de Villarreal. Pero Villarreal es Valencia, ¿quieres decir? No, había muchas villas reales, muchas. ¿Cuál sería? Muchas. Esa Villarreal está muy lejos de aquí, pero era tu término también de jurisdicción. Muchos de los soldados que van a ayudarle no estaban en el Villarreal, estaban en los montes de Toledo. Y eran las hermandades, las milicias de las hermandades. Como la Guardia Civil de esta época, como el Seprona, parecido. Es una comparación basta. Sí, básicamente hermandades de militares que se agrupaban en los pueblos, ¿no? O sea, en las diferentes villas. Exactamente. Bueno, pues aquí la única que se presenta es la de Villarreal, para auxiliarle, y aquí Juan II, pues, le va a conceder, por medio de tan lejos, un privilegio, que era lo que ellos quisiesen, lo que ellos demandaban. Sí. Y estos demandaban una cosa, que por favor, Juan II les hiciese Ciudad, título de ciudad, ¿no? Pues aquí, como dice la crónica, el rey plugó de ello, es decir, accedió a ello, para que desde entonces, como había sido desde tan lejos, tan noble y tan leal, sea llamada la muy noble y muy leal Ciudad Real. Villarreal la funda Alfonso X el Sabio en 1255. Y en 1420 Juan II le otorga el título de ciudad. O sea que Villarreal es Ciudad Real. Exactamente. Había muchas, tenían privilegio real. En concreto la que aquí nos interesa es la actual Ciudad Real. Ciudad Real. De España. Ahí es. Vale, para dejarlo claro, porque claro, habrá espectadores que cuando lo vean digan Villarreal, eso está en Valencia. Está en Castellón, ¿verdad? En Castellón, sí, por ahí, claro. Había muchas villas reales. Esta se llama así y de hecho pues se llama cambiado el nombre por ciudad. Y otra curiosidad es que si vemos o si alguien busca el escudo de Ciudad Real, es el escudo de armas, la corona real, aparece Alfonso X el Sabio rodeado de la muralla. Y debajo hay una banda de color amarilla central, verde a un lado y verde a otro, que son los colores de la milicia de Villarreal, y pone muy noble, Ciudad Real, muy leal. Eso es muy noble y muy leal, lo concedió aquí Juan II en 1420. 600 años ya prácticamente, bueno, 602 años. 602 años. Bueno, pues hemos terminado segunda parte aquí en el castillo, ya de noche prácticamente. Gracias a Óscar, a Vicente, que nos han acompañado. Hemos hecho el final del programa porque creíamos que merecía la pena hacer algo más que grabar las murallas desde el cielo. Es meterse dentro de las murallas, meterse dentro de las historias, y ya que tienen la oportunidad de hablar con gente que conoce al dedillo el sitio y su historia, tener la oportunidad de mostrar todo el mensaje para que la curiosidad de todos quede totalmente satisfecha. Pues nada, pues muchas gracias a Paco, a Sonia también por la cámara, a Vicente también por estar aquí, ¿verdad? Gracias. Por haber compartido estos minutos, poco, además, a Ducado Osuna por permitirnos grabar aquí en el castillo de su propiedad. Y nada, y a todos ustedes que le hayan gustado, que hayan aprendido, que de eso se trata, y que hayan visto unas imágenes espectaculares, vistas desde dron, de este espectacular monumento como es el castillo de Montalbán. Y algo muy importante, que la historia no aburre, es cultura. Ahí está. Thank you.